Continuamos, tierno y contundente, José Manuel Mesa TV. Suscríbase, óigase bien, suscríbase, dele likes y comparta. Señores, la medida de coerción Coral 5G. La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, PECA, mostró satisfacción con las medidas de coerción impuestas a los implicados en la supuesta red de corrupción administrativa desmantelada mediante la operación Coral 5G. Su titular, Wilson Camacho, sostuvo que la decisión es una muestra más de que la lucha contra la corrupción avanza en la República Dominicana. Expresó que las medidas impuestas por la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenia Romero, son un reconocimiento a la contundencia de los procesos que presenta el Ministerio Público. Nosotros hemos repetido una y mil veces que presentamos los procesos ante los tribunales blindados, y esto es una muestra más de que no lo decidimos, no lo decimos por decir, sino que cumplimos con las palabras, manifestó Wilson Camacho. Este proceso de lucha contra la corrupción en la República Dominicana, no hay fuerza humana que lo pueda detener, expresó el señor Camacho. Dictan prisión contra Robiú y varios generales, caso Coral 5G. Juan Carlos Robiú y Boanerges Reyes Bautista fueron enviados a prisión preventiva junto a otros tres presuntos implicados en un entramado, ¿verdad?, que según el Ministerio Público son pues culpables de lo que le acusan en lo que ha recogido el Ministerio Público en lo que es la investigación de la operación 5G. El abogado de Robiú, ex director del Centro Especializado en Seguridad Turística, Cándido Mercedes, dijo a los medios de comunicación que su defendido fue enviado a prisión preventiva en la cárcel de Najayo Hombre, San Cristóbal, al igual que el general Reyes Bautista. De su lado, el abogado de Zacarías Payano afirmó que entre a quienes se dispuso arresto domiciliario están César Ramos Ovalle, Kelman Santana Martínez y Carlos Augusto La Antigua Cruz, mientras que la gerente bancaria Esmeralda Ortega Polanco se le dictó presentación periódica ante la fiscalía e impedimento de salida del país. Tal como nos caracteriza, hemos presentado un proceso blindado con el cual cumplimos con la palabra empeñada, dijo el señor Camacho del Ministerio Público. Sin embargo, se rehusó a identificar las personas que fueron enviadas a prisión ni a las que se le impuso arresto domiciliario. Tampoco lo hizo con los dos implicados, a quienes se dictó libertad condicional. Se supone que eso fue, debió ser de dominio público, pero el Ministerio Público es que sabe cómo manejar estos procesos. Es el Ministerio Público. No más palabras. Mira, aquí se venía rumorando y diciendo de que Carlos Guzmán, el alcalde de Santo Domingo Norte, supuestamente de que se iba para el PRM. Vamos a ver cómo reaccionó Carlos en una actividad en Santo Domingo Norte. Vamos a ver, adelante. Meses en realidad. Hagamos hoy el compromiso de darle la oportunidad a un hombre noble,
a un hombre bueno, a un hombre humilde, a un hombre sensible, a un hombre que se preparó por su pueblo. Yo daré todo lo que tenga que dar de manera personal para que usted vuelva a la escalinata del Palacio Nacional. ¡Presidente! Y que lo graben y lo escriban para la historia. Mi corazón nunca, presidente, hubiese sentido el palpitar que siento en este momento. Y el palpitar que siento en este momento lo sentí el 15 de marzo del 2020, cuando ese grupo de hombres y mujeres y ese pueblo nos marcaron la cara para ser alcalde. Me gustaría ver la reacción de Rafi. ¿Cuál es la reacción que tiene Rafi Martínez? Que se me ponga en el frente. ¿Dónde está él? Fue del estudio. ¿Se fue del estudio? Qué pena. Porque quería enfocarle el rostro a Rafi Martínez, porque en un momento Rafi me dijo de que Carlos Guzmán estaba en la lista de los alcaldes que se iban, y por supuesto que yo lo dementí, le dije que no y que yo conocía a Carlos Guzmán y que yo apostaba lo que no tenía encima, que esa información era falsa. Las palabras de Carlos valen más, 20,000 veces más que todo lo que han dicho por ahí. Señores, hemos llegado al final. La invitación habilitada para que mañana a las 12 de la medianoche usted se convierta en tierno y contundente. Buenas noches, felices sueños. Bye bye.